Hola mis queridos mostachones, hoy les voy a dar la receta del jugo verde súper efectivo para bajar de peso. Lo vamos a hacer ahorita y veamos los ingredientes, cocinemos juntos. Está muy bueno, muy rico el jugo. Esta es la primera toma. Vean mi panza. Esta es la blusa más pegadita que tengo. Para que chequen la diferencia de la panza. Lo sé, parezco embarazada. Por favor, no me critiquen. Esta cuarentena no me ha sentado nada bien. Este es de lado, de espaldas, del otro lado. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana en este mismo video para ver cómo nos está sentando el juguito y los efectos, los cambios, cómo me he sentido y todo eso. Vamos a usar la misma blusa. Igual, les digo, para que se vea la diferencia de una semana a otra. Ahora sí, veamos los ingredientes y vamos a hacer esta receta del delicioso jugo verde. Estas cantidades que les voy a dar es para las 3 veces del jugo, o sea, al día. Porque recuerden que es una vez antes de cada comida. Ok, tenemos medio litro de jugo de naranja, pero para que sea súper efectivo, lo vamos a hacer con... Bueno, este es naranja, sí, pero lo vamos a hacer con jugo de toronja, pero eso también depende mucho de la temporada, si se da o no. Ok, tenemos un nopal, tenemos una ramita de perejil, un tallo de apio, nada más que aquí lo corté, pero, o sea, es el tallo completo, una rodaja de piña y dos hojitas de, ¿cómo se llama? Recuérdenme, espinacas. Y para que sea súper más efectivo, ¿qué onda? Le vamos a agregar un dedito, yo creo que más o menos de aquí para arriba, esto de jengibre, para que sea así súper efectivo. Ok, lo que vamos a hacer es ponerlo todo en la licuadora. Vaciar en nuestro recipiente. Si ustedes quieren hacerlo, y que sí sería mucho mejor hacerlo 3 veces al día, pues entonces van a hacer la mitad de la cantidad por vez, o sea, la mitad del jugo, la mitad del perejil, todo así, la mitad. Es un vaso antes de cada comida. Hola mis deliciosos mostachones, bueno, pues hoy es domingo. Se suponía que lo iba a hacer de lunes a lunes, pero lo quise hacer un día antes para que me diera tiempo de editar y poderlo subir este video mañana lunes o hoy lunes, que lo están viendo. Bueno, estos son los resultados de una semana de tomar el jugo verde. Yo la verdad fui un poco floja y nada más me lo... Este es de frente, de lado. Yo nada más me lo tomé una vez al día. Entonces, bueno, pues estos son los resultados. Ustedes dirán, ustedes tienen la... Última palabra, ¿qué dicen? Yo creo que el cambio no es como muy, muy drástico, o sea, como que es, sí se nota, pero no es así como que, bueno, muy notorio, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Pues ya vi la comparación del antes y el después, y sí, ya vi la diferencia, sí es algo notoria, y la verdad es que tampoco quise así como que medirme o pesarme, porque eso me deja traumada. Aparte le tengo miedo a la báscula, no. Pero nada más con el antes y el después, sí, ya, ahora sí ya vi la diferencia. Como les decía, mis queridas mostachonas, yo creo que yo no hice las 3 tomas cada día, lo hice yo creo que como 2 veces a la semana, y supongo que si hubiera sido más constante y hubiera hecho 3 veces mañana, tarde y noche, si hubiera visto realmente, me vería como varita de nardo. Pero yo estoy conforme con los resultados porque la verdad es que yo no cambié nada de mi alimentación, seguí con los mismos hábitos de siempre. La verdad es que comí pan, comí tamales, comí usual, lo que siempre como, y estoy conforme con los resultados. Entonces, ¿sí se los recomiendo? Sí, se los recomiendo. Sí fue muy efectivo y pues ustedes deciden si lo hacen. Otra de las cosas que yo sentí es que... fue también como tipo diurético,
Fui como más veces al baño y eso creo que fue como parte de lo del jugo. Porque igual tomé, les digo, no cambié absolutamente nada, pero fui más veces al baño. Entonces yo creo que eso también ayudó a que se redujera la pancita. Es que bueno, yo voy a continuar una semana más. Lo recomendable, digo, no soy doctor, no soy nutrióloga ni nada por el estilo, pero por lo que he leído también, me he informado, he tratado de, ¿cómo se dice?, educarme en la cuestión. Entonces, lo recomendable es 2 semanas, 15 días corridos, y yo voy a continuar a ver si ya puedo regresar a mi peso anterior. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Y aparte está muy bueno, disfrútenlo. Nos vemos la próxima. Y por favor, compártanlo. Y déjenos sus comentarios si les funcionó o cómo se sintieron durante todo el proceso.